Bueno, y ahora esto con lo que arrancábamos hoy nuestro servicio informativo, estas imágenes que se veían en el hospital de emergencias médicas y que sorprendieron, por supuesto. Una parte de la sede del centro de emergencias médicas se inundó como consecuencia de la lluvia ocurrida esta mañana. Un caño viejo se rompió, según explicó Aníbal Filártiga, director del hospital. Este fue el panorama en el pasillo de urgencias a las 7 de la mañana, momento en que comenzó la fuerte lluvia. Lo que se ve es uno de los caños rotos ubicados en el techo de esta sección. El caño se rompió dejando entrar gran cantidad de agua en la sala. Aníbal Filártiga reconoció que tanto las canaletas como las tuberías y los desagües son de hace 50 años y obviamente hoy son totalmente obsoletos. Su vida útil feneció hace mucho tiempo. No obstante, están en reparación a cargo de una empresa privada que debía poner en condiciones todo el servicio para el próximo 23 de diciembre. Filártiga indicó que llamará la atención a la firma encargada de la renovación de las canaletas y caños, ya que se comprometieron el 3 de octubre pasado a entregar en condiciones en 60 días, plazo que obviamente no se podrá cumplir. El hecho concreto es que los pacientes del nosocomio que se llegaron hasta este lugar a esas horas de la mañana se encontraron con que se mojaban más dentro del hospital que fuera.